que ya tu dedo está así, y entonces lo que va a estar pasando es que pues, cada vez que sigues tocando se va cayendo. Este es tus dos dedos para mantener el arco en balance son estos tres. Los demás ayudan, pero estos tres son bien importantes. A ver, uno, dos, tres, cuatro. De materia tuya de la mano que tienes disponible para tocar la cuerda. Y con trabajo, como es más grande, pues necesitamos no más fuerza, pero más equilibrio en las cuerdas. Entonces, con ese pedazo, con tus dedos, con esta parte de tus dedos nada más disponibles para tocar, se hace bien difícil. Tienes que realmente poder agarrar el brazo, como tener la mayor parte de los dedos que puedas tocar, exacto, con más carne de los dedos. Eso es lo que se escuche el arco ahora mismo, se escucha un poco así. Es el que está en la cuerda, pero no tiene fricción suficiente con la cuerda, sino que está resbalando. Así no se puede producir sonido, el arco tiene que estar balanceado. Bien relax, nada más estos dedos como se mueven en el arco sin perder el equilibrio. Muy bien, eso mismo es lo que buscamos. Fíjate que bien se ven tus dedos curvos y cómo el arco se mantiene solamente con tu curvatura. Vale. Hacerlo un momento sin el arco, vamos a hacer pam 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 pam, vamos a hacerlo con el botón y vamos a hacer 1, 2, 3, 4.
aliado para mantener el arco derecho es tu índice y tu segundo dedo. Y el pulgar también, que ayuda a mantener el arco encima de la cuerda. Gracias.
estos son tus nudillos, ¿verdad? Procura que tus nudillos se queden paralelos al palo. Es decir, no así, no así. Es que están alineados con el palo, con la vara. Puedes meter un poquito la mano, no, no es agarrar, no solamente. No, cuidado, porque que no sea un puño, que sea un vaso. Si tu índice nuevamente te va a ayudar a mantener el arco. Un, dos.